Este año veo mucha más gente que el año pasado, que los años anteriores. No, Joel, se tragan la plata. Amarres políticos corruptos que tenemos aquí. No hacen nada, se comen la plata. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia no hay una, no hay, y es triste reconocerlo, no hay. Aquí en Colombia no hay ni una plaza, ni un paseo, nada. No hay, para el desfile militar no lo hay. Simplemente ponen una avenida principal aquí en Bogotá y meten la gente allá y desfile. A mí ese uniforme me parece espectacular, hermano. Es muy elegante. Esos caballos tan hermosos. A toda la pesada ahí, papi. A toda la cúpula. El toque militar de ataque es uno de los más característicos para las tropas del ejército mexicano. Sus vibrantes notas alientan la bravura e indican el momento de lanzarse a la carga. Qué caballo tan hermoso, ese caballo blanco, hermano. Uf, divino. Y el paradito, ¿no? El paradito del caballo. Vea, usted una, dos, tres horas parados ahí, hermano. Eso le duele a usted las, le duele a usted las rodillitas. Eso es duro. Vuelvo y le digo, no, no es fácil. Cara izquierda, ¿no? Esa estatua, ¿qué? Por disposición del secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército y Fuerza Aérea. En estos desfiles de México, las delegaciones extranjeras de solo desfilan con uniformes de gala, no desfilan con armamento ni nada. Por decirlo, allá va la Escuela Militar de Cadetes y van es con el uniforme de campaña de gala. No van con fusiles ni nada de esas cosas. Pero sería bueno que unos bloquecitos de fuerzas especiales, por decirlo. Al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Para dar inicio con el desfile militar. Ah, no, yo que es que van a bailar. Es la gente, güey. Uy, qué mano de gente tan brava. Ay, qué chimba estar uno por ahí corriendo. Es la gente, ¿no? La gente para ver el desfile. Yo que es que la gente dice a bailar. Bueno. Ya arrancar ahora sí, bueno. Bueno. Ciudadano, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Presidente, no, yo estoy perdido, hermano. Yo quedo en Colombia. De los Estados Unidos mexicanos y yo comandante no supremo de las Fuerzas Armadas. Ah, qué bien, qué bien. En el marco. No sabía, no sabía. No, es que yo veo muy poca televisión. Inicio de nuestra independencia. No sabía que el presidente de México estaba acá en Colombia. Ni idea, mi hermano. Del heroico Gracias colegio ahí. Militar. Solicito su autorización. Para dar inicio al desfile cívico-militar. Sí, en los desfiles te gusta practicar. Yo por ahí le digo, yo le soy sincero, yo para eso era muy perro culo, a mí no me gustaba eso. No me gustaba. Nunca participé. Aviones. ¿Cuáles son esos aviones? Qué bacanería, güey, qué chimba, parce. Mire eso. Muy bonito. Bacana esa entrada. Sí, por ahí andan los machitos, por ahí andan en el desfile.
Para estar atrincherados con tanta explosión. Septiembre 16, 1810. Al unísono de las campanas, grandes líderes y próceres de la patria convocaron y organizaron al pueblo, emprendiendo la lucha libertaria. Montando el caballo quinquenio, se presenta ante nosotros el comandante de la columna del desfile y su Estado Mayor. Qué bonito ese inicio, muy bonito. Casi me salen las lágrimas, José Antonio, también. Me motivó mucho. Pero se arrancó todo. Es que a mí me gusta que el desfile mexicano es muy enérgico, güey, es muy enérgico. Vale, que ahorita cuando comienza a pasar la gente. Es hermoso ese caballo, hermano, es divino. Mire ese caballo, ¿cuánto valdrá ese caballo? Ese caballo come mejor que yo, con decirle. Y de la Guardia Nacional. Tiene mejor cama. Hurtan celosos y orgullosos las banderas nacionales y guiones representativos. Símbolo sublime de libertad, soberanía y distinción de estas instituciones. Ahí no, se vino ahora y lo bueno, papá. Oiga, esa musiquita lo anima a uno a marchar. La estatua de honor a los niños héroes cadetes de Chamutepec. La Constitución vibra por el rugir de los potentes motores de aviones turborreactor de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Cuáles son esos aviones? Pero el F-5. Heroico Colegio Militar. Mucha gente. Por el honor de México. 200 años de honor, valor y patriotismo. Inicia su participación en este magno desfile militar el contingente histórico. Coronel de Caballería Leopoldo Martínez Caraza. Ilustre militar mexicano, destacado por sus múltiples obras literarias de la historia militar mexicana. Los uniformes y escudos son testimonios de las páginas del libro de la historia del heroico Colegio Militar. Oye, por ahí hay una película bastante polémica, ¿no? Del colegio, ¿no? Plantel educativo. ¿Ustedes qué opinan de esa película, la gente de México? No la he visto, yo no la he visto. Hay una película bastante polémica, ¿no? Por ahí. He visto por ahí los carteles y he visto como el tráiler, pero no. Hay gente que... No sé, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Heroico Colegio Militar, así se llama, ¿cierto? Saluditos a todos los que se han conectado, muchachos. Ya saben, vamos dejando el me gusta. Por decirlo, estas carrozas alegóricas, el bonitas. Del Heroico Colegio Militar, José Joaquín de Herrera. Ilustre militar que se desempeñó como secretario de Guerra y Marina. ¿Cuántos colegios militares destacando hay? Destacando durante su gestión la creación del Estado Mayor. ¿O hay varios? Y el decreto. Pregunta. Por el que se crea el Colegio Militar. 200 años de lealtad, 200 años de gloria. Este centro educativo ha forjado su historia en diversas sedes, destacando la Fortaleza uno, de listo, San perfecto. Carlos, el Perote, Veracruz. El majestuoso Castillo de Chapultepec. Las emblemáticas instalaciones de Popocla. Y la remodelada y actual sede en Tlalpan. Pero va a estar concentrado, listo, va a estar concentrado. Mirando aquí la vuelta, está muy bonito toda esta vaina.
¿Usted sabe qué es estar ahí para uno ahí? No, eso es muy bravo, eso es muy bravo. Para ahí está ahí, atención firme. O este comando aquella, la mano ahí. El heroico colegio militar. Le duele uno el hombro, el codo, todo. Chimatlari, en la cual participan diversos planteles educativos. Es que es hermoso ese traje, hermano. Vuelvo y lo repito, a mí me encanta. En ella se califican actividades y destrezas doctrinarias básicas, en la que se pone a prueba liderazgo, trabajo en equipo y resistencia física. La escuadrilla Tigre, conformada por aviones supersónicos, sobrevuela el Zócalo Capitalino. Mírenlos ahí. Vibre el clarín de la guerra. Resuenen las fanfarrias. Redoblen los tambores. Una marcha triunfal. Encabezando esta parada militar, desfila imponente el heroico colegio militar. Plantel de mayor tradición del sistema educativo militar, en donde se forman los futuros mandos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Y otra cosa que me encanta de este desfile, del desfile militar, es que es muy cantado, o sea, se escucha mucha música, muchas marchas, ¿sí? O sea, no es como ahí, pareciera en Colombia que usted no escucha nada de eso. Ve un silencio ahí, usted ve pasar, pero ahí usted ve, se escucha los himnos, los cantos, las marchas de cada uno. Bonito. O sea, eso le da mucha ambientación, ¿no? Para llevar esa águila ahí tiene que ser muy muy buen alumno, buen huecaete. Esa águila no se la deja cualquiera. Sí, no. Digo yo en mi ignorancia, ¿no? Digo yo. Esas águilas comen mejor que yo, con decirles. Ensayaron para hacer eso. Muchísimo. Yo creo que meses antes estaban ensayando para eso. Nuevamente se escucha el estruendo de poderosas aeronaves turborreactor de la Fuerza Aérea Mexicana, quienes sobrevuelan el espacio aéreo nacional. El heroico colegio militar es un establecimiento de educación militar donde se cimentan los conocimientos del arte y ciencia militar, imbuidos de valores arqueológicos, principal fortaleza y pilar de las Fuerzas Armadas y ahora también de la Guardia Nacional. ¿Ahora la Guardia Nacional hace curso allá o qué? En el colegio heroico están todas las fuerzas. Oiga, muchas preguntas serias. En el colegio heroico militar, ¿quiénes hacen, los oficiales de qué fuerzas hacen curso? ¿Las de todas o solo del ejército? O también van los de la armada, los de la marina, los de la fuerza aérea, los del ejército. Pregunta. Porque aquí en Colombia cada fuerza tiene su escuela, aparte. Por decirlo, está la escuela de oficiales del ejército, la de la fuerza aérea, o sea, todos son aparte. Pregunta. Sacrosanto de memoria.
listo. ¿Ahí? Espera que le quitamos el audio. ¿Ahí? Ahí está bien el audio, ¿sí o no? Sí, me toca hablar durito. Creo que está perfecto ahí. La fuerza... Ah, esa parte, listo, listo. Solo los dos de la Sedena. Listo. ¿Cómo se escucha? Listo, perfecto. Listo, uy, 313. En directo, obvio. Muchas gracias a la gente ahí que me está apoyando. Estamos aquí viendo esto. Este espectacular desfile. Ya no escuchará, no jodas. Vamos a subirle. A ver, subamos. Ahí. Perfecto, ahora sí, yo creo que sí. ¿Listo o no listo? ¿Listo la izquierda, listo la derecha? Perfecto, sí o no, yo he escuchado. ¿Listo? ¿Más? ¿Le subo más? Listo, ya le subimos más, pues. No se preocupen. Espera, ya le subimos más. Espera que me quedo grande. Ahí. Listo, ahora sí, yo creo que sí. Sí, la gente se aburrió y se fue. ¿Y cómo me escuchan en mi voz? ¿Cómo escuchan mi voz? Perfecto, ¿sí? Esta voz tan sensual que tengo yo. Estrecha cooperación y buenas relaciones internacionales. En este magno evento. Listo. Estamos con la participación. Perfecto. De diferentes países hermanos. Escucha, vienen las delegaciones. República del Salvador. Las delegaciones. Representativa y personal de cadete. Bonito el uniforme, Ecuador. Capitán General Gerardo Barrios. Ahí viene Colombia. La delegación Ecuador. De República de Ecuador. Ecuador. La cual está integrada. Es muy parecido al uniforme de nosotros. Y cadetes. Saludamos. Chile, vea. La delegación de la República de Bonito, Cuba. Bonito. Ah, no, Cuba. Soporte Gallardo. Vemos pasar a la delegación de la República de Colombia. Ay, papá, Colombia. Atención, Firre. Mire, la vi en la Escuela Militar de Cadetes, José María Córdoba. Ahí van. Muy bien. Mírelos. Ese es el uniforme que yo les digo. Ese es el de gala de la Escuela Militar, ¿sí? Tienen como una mochilita atrás y todo. De la República de Chile. La República de Panamá. Ante nosotros. Pero no le digas, marica, es que esa gabardina es muy bonita. Esa gabardina es muy. Eso parecen rusos esos manes, ya parecen uniforme ruso. Se presenta la República Federal Democrática de Nepal. Ah, es que son rusos. Yo decía, parecen rusos, que son rusos, weón. Avanza firme, se presenta la delegación de la República de Honduras. Centinelas por siempre en el alerta. En el aire, la tierra y el mar. Con paso firme y estoico, vemos pasar al personal militar de la Federación de Rusia. Está bonito. Por una escolta con bandera, perteneciente al regimiento Preobrashensky. Este regimiento es una unidad militar histórica de Rusia. Jovencito, ¿no? Gran porte, pasa la delegación de República Dominicana. La antigua y majestuosa edificación que alberga a la Academia Militar del Ejército de República Dominicana. Orgullosamente se presenta la delegación. Todos tienen diferentes pasos, ¿no se ve? Los coreanos. No lo había visto. Los coreanos nunca habían estado ahí. Un pasito más suave, sí, mire, un paso más suave. Con gran porte.